Y ahora vamos a preparar, atención, calamares rebozados en la freidora de aire. El resultado espectacular. No tengo nada más que decir. Vosotros mismos lo vais a ver ahora. Y os recuerdo, como siempre, que todos los ingredientes los vais a encontrar al final del vídeo y en la cajita de información. Bueno, pues aquí tengo los calamares que, como veis, los tengo en un escurridor para que escurran todo el exceso de agua que tienen. Mis calamares eran congelados, simplemente los he dejado descongelar, que soltaran todo el agua y listos. Añadimos un poquito de sal, removemos con las manos para que se impregne bien y vamos a preparar el rebozado, que no puede ser más fácil. Lo único que tenemos que hacer es mezclar un poquito de harina de garbanzo con harina de trigo normal. Mezclamos muy bien las dos harinas con una cuchara. Y listo para ir rebozando nuestros calamares. Ya veis que el procedimiento más fácil e imposible. Y mientras tanto, vamos poniendo a precalentar nuestra freidora, como siempre, 5 minutos a 200 grados. Pues una vez que estén bien rebozaditos, los vamos colocando en la freidora de aire. Eso sí, es importante no amontonar unos encima de otros. Lo mejor es dejarlos estiraditos, como me estáis viendo a mí. Y una vez dentro de la freidora, ahí es donde les vamos a poner un poco de aceite de oliva. Y si es en spray, mucho mejor, porque así la repartimos muy bien. Cerramos la freidora y lo vamos a poner en el menú Seafood a 205 grados durante 5 minutos. Y listos, como veis, esta receta no puede ser más sencilla y más rápida. Y el resultado es increíble. Os aseguro que probé a hacerlos de muchas maneras y al final me di cuenta que la manera más rápida y más sencilla era como mejor quedaban. Pues espero que os haya gustado un montón y que los preparéis. Y una cosita más, servirlos con un poco de limón, que es como más ricos están. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Y ahora sí, yo por hoy ya me despido. Pero recordad que nos vemos en unos días con nuevas recetas. ¡Hasta luego!